NASA elige a SpaceX como único ganador en la selección del módulo lunar del programa Artemisa. Detalles sobre el prototipo SN15 y su camino hacia el vuelo de 10 kilómetros. Actualización en el área de producción y lanzamientos en Boca Chica. Un lanzamiento suborbital por Blue Origin y preparativos para el lanzamiento de Crew 2. En extras del espacio, Ingenuity ya tiene fecha de vuelo, una misión tripulada regresa a Tierra y muchas otras noticias. No te pierdas una visita al pasado en Historia del Espacio. Hola familia de Explorando el Espacio, bienvenidos a nuestro noticiario semanal. Mi nombre es Darien y como cada semana les invito a ponerse cómodo y disfrutar de otro resumen de los eventos más significativos ocurridos en la industria espacial durante la semana. Vayamos a los detalles. Después de un retraso en la elección de la compañía que se encargaría de proveer el módulo lunar para el programa Artemisa a finales de febrero de este año, ha sido un verdadero suspenso desde entonces. Entre los finalistas teníamos las compañías Dynetics, Blue Origin junto a dos grandes, Lockheed Martin y Northrop Grumman, y por último SpaceX. El suspenso terminó el 16 de abril, cuando NASA finalmente eligió la compañía que será responsable por poner el próximo hombre y la primera mujer en la superficie de la Luna. SpaceX. Sí, SpaceX fue la compañía elegida y con una versión de su vehículo Starship, apodado Moonship, tendrá la gran responsabilidad. Una nueva versión con nuevo sistema de aterrizaje fue mostrado en un video de NASA que podría estar cerca del diseño final diseñado y construido por SpaceX. Esta será la primera inyección de dinero que recibirá la compañía por parte de NASA para el desarrollo de los vehículos Starship. Hablamos de 2.890 millones de dólares que cubrirán un vuelo no tripulado y un vuelo tripulado como parte del programa Artemisa. La selección de la NASA ha sido polémica, pero no descabellada, ya que el módulo lunar de SpaceX, en términos de dinero, les costaría mucho menos que las otras dos compañías. Hablamos de dos veces menos que Dynetics y cuatro veces menos que la propuesta de Blue Origin. SpaceX fue la única compañía que entraba en el presupuesto de la agencia. Con esta gran noticia, SpaceX actualiza su sitio web y al mismo tiempo continúa con el desarrollo y creación del prototipo Starship. El SN15 esta semana tuvo dos grandes actualizaciones. Primero, la compañía realizó dos pruebas de presión criogénica a principios de semana, una en los tanques principales que fueron llenados con nitrógeno líquido y al parecer fue un éxito, y otra en los tanques de cabecera que tuvieron el mismo resultado. La segunda actualización en el prototipo Starship SN15, que se encuentra en la rampa de lanzamiento suborbital A desde el 8 de abril, fue la eliminación del simulador hidráulico de empuje y el arribo de tres motores Raptor, en este caso serie número 54, 61 y 66, que deberían ser parte de una nueva generación de estos. Los mismos serán los responsables de llevar Starship a su apogeo y tratar de aterrizar el mismo, proceso que sus antecesores no han logrado 100%. Elon, en su cuenta de Twitter esta semana, anunció que estarían tratando de realizar el lanzamiento esta próxima semana. Según los cierres de carreteras programados, ya contamos con cierres el lunes, martes y miércoles, todos desde el mediodía hasta las 8 de la noche, hora local. También ya comenzamos a ver las restricciones temporales de vuelos en el área publicadas por la Administración Federal de Aviación. El martes 20 de abril, con una altura ilimitada, abre la posibilidad de un posible vuelo. Por supuesto, todo depende de la prueba de encendido estático que deberá ser realizada el lunes 19 de abril. Mi opinión personal, creo que para finales de semana podríamos ver el vuelo de prueba. Déjame saber en los comentarios cuándo crees que se realiza el mismo. En el área de producción, esta semana vimos varias actualizaciones.
Primero, la estructura misteriosa que por semanas ha tenido a muchos completamente en suspenso. Con las nuevas partes instaladas en la misma, esta semana ya parece tener más sentidos las especulaciones. Esta podría ser una base para probar la presión a la que serán sometidos los vehículos Starship durante un vuelo orbital. De la misma manera que son probadas las estructuras de los aviones durante su desarrollo. SpaceX podría estar probando si el cono y la estructura de Starship es capaz de soportar las presiones atmosféricas durante su vuelo orbital. La producción de los tanques que serán parte de la granja de estos en la rampa de lanzamiento orbital siguió a toda marcha. La semana pasada ya vimos uno de ellos ser transportados y esta próxima semana podríamos ver otro de ellos terminado y transportado. Estos son ensamblados en el Midway. El prototipo Super Heavy, BN-1, ya se encuentra, como dijera Elon, siendo desmantelado y esta semana vimos varios anillos ser transportados al área donde podrían ver sus últimos días. Este fue primero cortado a la mitad y luego en secciones. Me gustaría compartir con ustedes esta infografía publicada por The Ring Watcher en Twitter, donde podrán ver la ubicación de los anillos BN-1 en azul claro en el área de producción. Hablando del Super Heavy, ya las partes del BN-2 comienzan a ser movidas y preparadas para entrar en acción. Pronto podríamos ver el comienzo del ensamblaje del mismo. Mientras, el SN-15 es preparado para su vuelo suborbital. Los anillos y el ensamblaje del SN-16 comienzan a tomar parte en el Midway. Una sección de los tanques del mismo con prácticamente un 25% cubierto por losetas térmicas fue visto esta semana. En una de las tiendas de producción, además se vio la instalación de más de estas losetas, lo que nos acerca más a un vuelo orbital. Al SN-15 en la rampa de lanzamiento también se le agregaron extras losetas térmicas. Lo que parece ser una de las rejillas aerodinámicas del Super Heavy fue transportada fuera del área de producción. Esta podría ser una propuesta de las mismas o la versión final de lo que veamos instalados en los futuros Super Heavies. En el área de lanzamientos, las labores de construcción son intensas, con nuevas grúas siendo ensambladas, soporte para concreto siendo instalados, nuevas partes siendo entregadas, es realmente difícil de mantener una línea de lo que allí ocurre. Sí sabemos que esta semana fueron entregadas partes que fueron firmadas por Mary y que según esta foto aérea de RGV Aerial Photography, parece formarán parte de la torre de integración que sigue creciendo rumbo a los vuelos orbitales. Por último, en esta sección, quisiéramos destacar que esta semana SpaceX realizó la petición a la Comisión Federal de Comunicaciones para utilizar un terminal de Starlink quizás en los vehículos Starship. Si vemos de manera detenida este video de RGV Aerial Photography, podemos ver que SN-15 parece ya tener instalado uno de estos. Como siempre, gracias a Mary Bocachica Gal, Mauricio de RGV Aerial Photography y a todos los que nos mantienen actualizados diariamente de lo que ocurre en Boca Chica, Texas. Esta semana no tuvimos ningún vuelo orbital, pero la compañía Blue Origin realizó su vuelo suborbital número 15. En este caso, Blue Origin con su vehículo New Shepard SN-15 realizó una serie de simulaciones para ensayar los movimientos y operaciones de los astronautas para futuros vuelos con clientes a bordo. Esta misión marcó un paso de verificación antes de volar a los astronautas. El vuelo fue realizado el miércoles 14 de abril. El vehículo despegó desde la rampa de lanzamiento suborbital de la compañía ubicada al oeste de Texas. Este alcanzó un apogeo de 105 kilómetros sobre el nivel del mar y regresó y aterrizó cerca del área de lanzamientos sin dificultad. De la misma manera, la cápsula sobrepasó la línea de Karma, regresó y aterrizó de manera exitosa con la ayuda de sus tres paracaídas. Según la compañía, el próximo vuelo podría contar con la presencia de astronautas a bordo del vehículo. Suerte a Blue Origin.
Aunque este mes no hemos contado con numerosos lanzamientos, queremos destacar que en la segunda mitad del mes podríamos ver un número significativo de estos. Primero, el lanzamiento de la misión Crew 2 el día 22 de abril, del que hablaremos más adelante. Al menos 3 vuelos de los vehículos Soyuz, el lanzamiento de pruebas de la compañía Firefly, el lanzamiento de un Delta IV por parte de ULA desde Vandenberg, así como el lanzamiento de un Falcon 9 desde Cabo Cañaveral con 60 satélites Starlink. Por último, se espera el lanzamiento de un cohete chino Larga Marcha 5B. Recuerda visitar el sitio de lanzamientosespaciales.com para más detalles en los mismos. Esta semana ha sido una semana bien ocupada para los astronautas de la misión Crew 2, parte del programa comercial tripulado de la NASA. Robert Kimbrough, comandante de la misión, la astronauta Megan McCarter, en su primer visita a la Estación Espacial Internacional, segunda al espacio, el astronauta japonés Akihiro Hoshide y por último el astronauta de la Agencia Espacial Europea, Thomas Pesquet, arribaron al Centro Espacial Kennedy ubicado en Cabo Cañaveral el viernes 16 de abril y donde permanecerán hasta el día del lanzamiento el día 22 de abril. Hablando del lanzamiento, el Falcon 9 B1061 que será utilizado en esta misión realizará su segundo vuelo al espacio. Su primera misión fue la misión tripulada Crew 1. Este booster ya realizó el encendido estático de manera exitosa previo al vuelo hace unas horas. La cápsula que será utilizada en este vuelo, además, estará realizando un segundo vuelo a la estación espacial en menos de un año. Esta fue la misma cápsula que llevó a los astronautas Bob y Doug el día 30 de mayo del 2020 a la Estación Espacial Internacional. Por otra parte, destacar que esta será la tercera misión tripulada de SpaceX en menos de un año. No te pierdas el lanzamiento el jueves 22 de abril a las 6:11 a.m. hora del este, con una cobertura de NASA desde las 2:30 a.m. Otro acontecimiento relevante esta semana fue el regreso desde la Estación Espacial Internacional de la astronauta de la NASA, Kay Rubin, y los cosmonautas rusos Sergei Ryzhikov y Sergei Kuznetsov. El Soyuz MS-17 con la tripulación a bordo desacopló de la estación el viernes 16 de abril a las 9:34 p.m. hora del este y aterrizó en Kazajistán el sábado 17 de abril a las 12:55 a.m. hora del este. La reentrada y aterrizaje del mismo fue todo un éxito. La tripulación pasó 185 días en órbita desde su despegue en el mes de octubre del 2020. Por otra parte, esta vez desde el planeta rojo, el helicóptero Ingenuity ya tiene fecha para su primer vuelo. NASA anunció que el vuelo se realizará en la madrugada del lunes 19 de abril a las 3:30 a.m. hora del este, y a las 6:15 a.m. estará realizando una transmisión mientras espera los resultados del vuelo, así como imágenes del mismo. No te pierdas el increíble suceso. Por último, la Casa Blanca anunció el 16 de abril que nominará a la ex astronauta Pam Melroy como administradora adjunta de la NASA. Melroy será la segunda al mando de la agencia detrás de Bill Nelson, el ex senador nominado por la Casa Blanca el 19 de marzo como administrador de la agencia. El 12 de abril de 1961, a bordo de la nave espacial Vostok 1, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio. Durante el vuelo, el piloto de pruebas y técnico industrial de 27 años también se convirtió en el primer hombre en orbitar el planeta. Una hazaña lograda por su cápsula espacial en 89 minutos. Vostok 1 orbitó la Tierra a una altitud máxima de 477 kilómetros y fue guiada en su totalidad por un sistema de control automático. El 12 de abril de 1981 se realiza la primera misión del transbordador espacial, la STS-1. El transbordador espacial Columbia orbitó la Tierra 36 veces en su misión de 54 horas y media.
y fue el primer vuelo espacial tripulado de los Estados Unidos desde el proyecto de prueba Apolo-Soyuz el 15 de julio de 1975. La tripulación estaba compuesta por los astronautas John Young y Robert Crippen. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos hasta aquí y no dejes de darle un me gusta. Suscríbete si no lo has hecho aún y dale a la campanita para que seas notificado de futuros videos. Como cada semana, les invito a visitar el canal de Discord en español de Frontera Espacial, la página de Conexión Espacial y el blog de Daniel Marín, donde te aseguro aprenderás muchísimo sobre el mundo espacial en español. Además, les recomiendo los directos del canal de Daniel Regueira, que cubren prácticamente todos los eventos espaciales completamente en español. Les dejo todos los enlaces en la descripción. Nos vemos la próxima semana.